Gema López destroza a Marta López por Alba Carrillo, Jorge Pérez y sobre todo por Alicia Peña. En el día de ayer se vivió en Sálvame un enfrentamiento entre Gema López y Marta López por el tema ya mencionado de ese supuesto romance, esa supuesta infidelidad por parte de Jorge Pérez. El caso es que Gema ha estado muy bien, quiero comentar con vosotros todo lo que ha dicho porque ha puesto en su sitio tanto a Marta López como a Alba Carrillo. Y os digo una cosa, con muchos colaboradores de los allí presentes en contra de Gema porque le quieren bailar el agua tanto a Marta como a Alba. Vamos a comentarlo todos juntos como hacemos siempre en total libertad. Si te gusta el vídeo, te invito a que te suscribas para no perder absolutamente nada. Ya sabes, es totalmente gratis, botón suscribirme y si te gusta el vídeo, dale like para apoyar al canal. Vamos a ello. Hay que agradecerle a Mimi estos cortes de vídeo. Mimi desde aquí muchas gracias y la podéis seguir en Twitter. Vamos a ver lo que tienen que decir. Fíjate, <laughs> puedo hacer la pregunta. Se, compromet se ha comprometido Alicia a darles unos cursos online o lo que sea y ha desaparecido un mejor su marido encerrado en un convento, ¿es así? Correcto, entonces la gente se estaba quejando, se han puesto en contacto conmigo, yo les he pasado la información al programa y ellos tienen los, testigo, ¿Sí? tienen los testimonios de la gente que no están de acuerdo cómo están actuando y a mí lo que no me parece bien, Kiko, es que se nos eche la culpa a la prensa no de que si ella no Marta. está. En algunos casos los ha tenido ah, que devolver. Ah, claro, si devuelve claro el dinero, Pero entonces, lo que no puede claro. ser es que la culpa sea ni no. mía ah, ni no, de nos nosotros. Que la culpa no sea ni mía ni de nosotros. Y ahora entra Gema López en acción. Pero vamos a ver, Marta, ¿quién intentas engañar? Por favor, eres la decepción de toda esta historia. Tú vas de que, oh, ¿cómo Jorge puede decirme a mí algo si yo no tengo la culpa de nada? Y ahora estás diciendo que ciertos personajes, que luego en otro vídeo veremos, se acercan a ti diciendo no sé qué historias de los cursos de Alicia Peña y tú lo pones en conocimiento del programa para explotarlo públicamente en Sálvame. Y luego te sorprendes de, oh, Dios mío, ¿por qué Jorge me ataca? Que no sabemos si lo ha atacado. Lo mismo es una excusa para estar ahí sentada. Pero yo no me sorprendería, Marta. Mía, es que la, culpa que ¿La culpa es mía? ¿La culpa es mía? ¿De quién No seré, seré yo, yo una por no, quien no, diga de, de quién es la cosa, culpa. Pero si es esta Laura, señora no, la no, quiere demandar. Es que me ha hecho una pregunta. Me ha dicho, la va. culpa no es tuya. Ah, perdón, le iba a contestar. Que me hecho una pregunta. La culpa no es tuya. Pero, lógicamente, si esta señora quiere demandar porque tiene daños y perjuicios en su trabajo, tendrá también su derecho. puedes contarás lo que tú quieras y ella en su derecho no es una guerra mía. Pero que no es una guerra mía. Claro que Pero es tu granito. Si que 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 es que es no, Marta, te lo estás llevando tú. Gracias. Gracias, dice. Vamos a ver, dice que no es una guerra mía y sin embargo, esta chica, Marta, se está lucrando de toda esta situación con apariciones permanentes tanto en Sálvame como en otros dos o tres programas, y eso conlleva un ingreso monetario, y luego dice esto no es mi historia, y sin embargo traslada estas informaciones que dice ella tener de ciertos clientes de Alicia Peña al programa Sálvame para, repito, lucrarse teniéndolo en el programa. Me parece de una cara dura. Y de una hipocresía, vamos, increíble. Vamos a seguir porque, como os digo, Gema López no se calla, Gema López va a saltar y Gema López va a destrozar a Alba Carrillo y a Marta López. Atentos que haya a esto. Que aquí hemos contado que sí. Alba, con todo su derecho, cuente la historia como la haya contado y que además Uy. le agradezcamos que haya venido porque nos ha dado contenido y que luego se retire a galeras porque le está pasando factura y no vamos a comprar que esta señora que ha estado en el ojo del huracán de todo el mundo y que ha sido la cornuda de España tenga derecho a darse de baja, a los, la ponerse mal. A los Se puede ser más claro en este caso que Gema López. Vamos a ver, estáis echando en cara a Alicia Peña, que es la perjudicada de toda esta historia, la que supuestamente ha sido. Bueno, la que ha recibido los cuernos por parte de Jorge Pérez la estáis acribillando ahí en el plato con Marta López a la cabeza y, sin embargo, no pasa nada porque Alba Carrillo desaparezca de la televisión. Vamos a ver qué dicen. Pero la diferencia, tú estabas poniendo el ejemplo de Alba, la diferencia es que Alba no tenía ningún compromiso. Perdona, no fue media fe si lo no. tenía. ¡Pum! No fue al Mediafest y tenía... Alba Carrillo tenía el compromiso con Mediafest y Alba Carrillo tenía el compromiso tanto con Fiesta como con el Fresh. Así que, Terelu, puntito en boca, que tu defensa ha salido mal. Vale, claro, claro que sí, lo tenía. Sí, sí, pero al final es consigo misma. No, no, es decir, con una cadena, es igual, con un producto. Ah, no, es ¿sabes? igual. Pues, no, a lo mí lo me parece, no, parece para que... Para mí, desde sí, luego, ni eh. Alba estaba sí, lo, hecho, tenía, lo, lo, lo siguiente. está mal hecho. Pero vamos a ver, si yo... Imparto unos cursos y por lo menos no doy un tipo de explicación o le digo a mis, Exacto, a mis alumnos y le digo a mis alumnos eh, que, eh, oye, eh, hago un, un, lo que sea, eh, me dirijo, en, eh, hago un, un directo y digo, oye, eh, por las circunstancias ahora que muchos sabréis, eh, os pido disculpas, voy a necesitar un par de semanas para organizar bien mi cabeza y para que, para que os lo que diga, mandas mi coach para que os nos... pueda ayudar o sea, a, a mí misma y ayudar. Esa pregunta que se escucha de fondo, que creo que ha sido Laura Fá. Vamos a darle un pin para algo coherente que dice: Vosotros que sabéis si lo han hecho en privado. Vosotros que sabéis si Alicia Peña, con ayuda de Jorge Pérez o sin ayuda, ha mandado unos email a sus clientes diciendo: Por las circunstancias que estoy atravesando, no puedo realizar este mes los cursos. Así que tenéis la opción de: Os devuelvo el dinero o. El siguiente mes no pagáis o os lo doy un mes más tarde. Vosotros qué sabéis? Porque es que van a llevar unos testigos, como no, vía telefónica, como no, como el fantasma de Málaga. Ya sabéis, ese testigo que llevaron con una sábana tapándole. Y al final no hay ninguna prueba sólida de todo esto. Simplemente habladurías con Marta López a la cabeza, luego que no se sorprenda de una posible demanda. Pero claro, él no lo ha hecho en privado. La no, gente no es que ha apuntada al curso no lo ha avisado. Pregunto, Porque si no me la aclareado. Claro, sí. La gente que, no pues que testigo porque, que te pregunto. Pregunto porque Nosotros la otros se quejan de que le ha devuelto el dinero. O sea, hay muchas opciones. Yo entiendo que a lo mejor se ha visto sí, desbordado. no lo, recibido, lo que yo, aviso. yo lo que no, me pondría a cuestionar el trabajo de alguien porque los psicólogos dan claro, sesiones se de psicología y pueden tener algún trastorno, o alguien puede estar enfermo y puede hacer de médico. Claro, es que aquí Laura Farr, repito, para algo coherente que ha dicho, se lo vamos a poner en valor. Tú porque seas eh, psicólogo, seas eh, coaching motivacional, que es lo que es Alicia, creo que es coaching motivacional de cómo afrontar los problemas de la vida, de cómo recibirlo, etcétera. También puedes recibir un golpe. ¿O es que qué pasa que porque seas médico no te puedes poner enfermo? Es que es alucinante, de verdad. Esta gente, el nivel de esta gente es impresionante. ¿eh? Sí, por claro. eso y no dejan de ser psicólogos. Que a la la Marta, de Marta, esta ¿no señora no puede hacer coach si porque Desde no aquí, sabe ¿no? gestionar un escenario. Que a ver, ¿este señor va a volver en algún momento a la televisión? ¿Va a hacer algo? ¿Va a hacer una exclusiva? ¿Qué sabes? Yo sé que, que él ha hablado con compañeros para ver cómo podría hacerlo siempre y cuando no le perjudique judicialmente junto con las demandas o demanda que está preparando. Entonces, yo, mi opinión es que creo que Jorge quiere volver, pero... Hombre, es que claro que quiere volver porque quiere poneros a todos vosotros en vuestro sitio, lo que pasa que, lógicamente, se tiene que asesorar porque os va a freír a demandas, tanto él... Como Alicia Peña os va a freír a demandas. Y tú, Marta, vete preparando porque Alicia está contabilizando, como ya ha salido en las informaciones, contabilizando el posible dinero que ha perdido por toda esta situación y además por todo lo que estáis diciendo sobre los cursos. Así que, Marta, prepárate, como se dice coloquialmente, calienta que sales. Pero que no sabe cómo gestionarlo. Claro, no, de, él, él claro, no el del tema. tema no va a hablar porque dirá está es que El problema es que como está mató. con los abogados, me imagino que no, que el problema es que no sabe eh, qué puede decir o qué no. Pero yo creo que Jorge puede volver pues, sin sin hablar de este pues, tema. Eh, pero cómo va a volver sin hablar de este tema, Marta López, si tú misma estás deseando, pero es que deseando que Jorge Pérez ponga un pie en Mediaset, que empiece a hablar sobre toda esta situación y tú tanto tú como Alba Carrillo, salir como lobas del clean, 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 ¿sabéis a lo que me refiero? Para tener la exposición pública en todos los platos de la productora y de Mediaset que podáis. Pero es que no lo digo yo, es que lo hizo vuestra meroteca más reciente. Es que tú decías que no ibas a hacer un poli deluxe, hiciste un poli deluxe. Dijiste que no ibas a hablar más del tema y te has paseado por fiesta, te has paseado por Ana Rosa en formato fres, sálvame deluxe, sálvame... Por favor, ¿a quién intentáis engañar si tú lo estás deseando? Voy a dejar aquí el vídeo. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios. Si os ha gustado, dale like. Muchísimas gracias por el apoyo diario que leáis al canal. Os mando un beso enorme y un saludito.